aquel lugar, ¿cómo? Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy a exponer lo que tú me has dado, Señor. Espíritu Santo, toma el control. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, gracias tuyo es. Atamos todo lo opuesto. Que no tenga que ver con este momento en tu presencia, que no tenga que ver con este momento de tu palabra. Lo ato, lo sujeto en el nombre de Jesús. Para que tu palabra, Señor, lleve la vida que ella conlleva. En el nombre de Cristo, una vez más. Amén. Gloria a Dios, puede sentarse, diga gloria a Dios, como usted quiere que Dios le hable. Gloria a Dios. Como usted quiere que Dios le hable. Gloria a Dios. ¿Cómo quieren que Dios le hable? Gloria a Dios. Diga entonces un gloria a Dios como usted quiere que Dios le hable. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En la vigilia me dijeron los jóvenes que si tenía algo para compartir, y bueno, siempre tenemos algo. Y Dios me llevó a esto, pero no fue para los jóvenes, era para toda la iglesia. Y por lo extendido que es, le soy sincero, pues voy a enfocarme más en decirle lo que ya tengo aquí, para ser más breve. Pero yo quiero que usted no pierda de vista lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Amén. Entienda lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos están escuchando? Que nada te distraiga. Dile que está a tu lado, no me distraigas. Amén. Que nada te llame la atención. Gloria a Dios. Ya tú conoces los hermanos que van al baño, los que vienen. Que conoces todo el panorama, cuántas ventanas hay en la iglesia, cuáles son los árboles o edificios que están alrededor. Cualquier pensamiento, sujétalo en el nombre del Señor. Amén. Porque creo que esto es una bendición grande para tu vida. Gloria a Dios. La palabra Peniel significa el rostro de Dios. Diga conmigo, el rostro de Dios. El rostro de Dios. Y este fue el nombre que Jacob decidió ponerle a aquel lugar, en el que después de haber estado huyendo de su hermano, se rindió ante la presencia de Dios. Y es donde se somete a una lucha cuerpo a cuerpo con el Todopoderoso. Allí estuvo con él, a quien no soltó hasta no recibir lo que tanto le hacía falta, su liberación emocional a partir de la reconciliación con su hermano. ¿Qué haría usted? Una pregunta. ¿Qué haría usted si después de haber estado buscando por mucho tiempo o intentando buscar y encontrar el rostro de Dios cada día para exponerle sus necesidades, sus penas, sus conflictos y temores, de repente Dios decide visitarlo o ponerle una cita para que se encuentre con él cara a cara? ¿Qué haría usted? ¿Verdad? Con seguridad no iba a desaprovechar esa oportunidad, porque era la mejor oportunidad, quizás la única oportunidad en toda la vida, la que usted estaba esperando tan ansiosamente y que había sido tan esquivada. Y prácticamente eso fue lo que hizo Jacob. Y eso es lo que usted tiene la oportunidad también de hacer si se identifica con este personaje Jacob. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que ver, algún parecido con Jacob, ¿verdad? Posiblemente no a nivel de la manera de actuar y quizás en la forma de sentir o en el modo que aspiramos tener a veces las cosas que queremos o que necesitamos, o también en nuestros temores, frustraciones y fracasos. Hay algo de nosotros que cuando estudiamos la personalidad, este perfil de la vida de Jacob, nos vamos a identificar con él. Y yo creo que es determinante sentirnos de esta manera, porque de esta manera reconocemos también la misma necesidad que tuvo este hijo de Isaac, Jacob, segundo hijo de Isaac, de tener un encuentro con Dios, de tener un Peniel, de ver a Dios cara a cara. Amén. ¿Cuánto anhela en ese momento? Amén. Gloria al Señor. Preste atención. Amén. Aleluya. Un análisis breve de esta historia de Jacob, quien junto a su hermano gemelo Esaú
fue el fruto de una relación entre Isaac y Rebeca, esta mujer, quien sabemos por la palabra que era estéril, y a causa de una oración de su esposo Isaac, Dios le otorga la bendición de la procreación, y en respuesta viene entonces ese embarazo que ella tuvo en su vientre. Y se suponía que algo iba a suceder entre estos dos hermanos, especialmente con Jacob, porque de acuerdo a lo que la escritura nos dice, dos criaturas luchaban en el vientre. Dice Génesis 25, 22 al 23, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, dice ella, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Cómo va a ser que desde dentro ellos tengan lucha? ¿Qué está pasando? No merezco vivir así. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia que fue a consultar a Jehová, y cuando consultó, Dios le dice, dos naciones hay en tu seno. No solamente son dos hijos, sino dos naciones. Qué tremendo. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. ¿Te has considerado el menor? ¿En alguna ocasión alguien aquí se ha considerado el menor? ¿Se ha considerado que otros son mayores? ¿Te has considerado que otros tienen la mejor posibilidad de alcanzar las cosas? Y lo ves y dices, ¿qué éxito tiene? Yo soy el menor, yo no puedo alcanzar nada. Qué tremendo. Dios te está diciendo, no te apures, porque el tiempo de tu bendición está marcado. Gloria al Señor. Amén. No vas a ser tan menor como lo parece. Y al momento, bueno, estas dos naciones a la que el Señor hizo referencia en la respuesta de Rebeca hoy en día son los israelitas, descendientes de Jacob, y los edomitas, descendientes de Esaú, dos naciones que todavía, todavía no, tuvieron mucho largo tiempo, y todavía hay rasgo de ellos que están en contienda, sobre todo de Edom. Ahora, al momento de nacer, dice la Biblia que Esaú salió primero del vientre y luego Jacob, pero este último venía con la mano trabada del calcañal. Fíjese qué muchacho este, desde el vientre de la madre luchador. Yo pienso que esa lucha interna, quien la provocó fue él. Era un luchador. ¿Ok? Y dice que por eso fue que lo llamaron Jacob, porque el nombre significa el que toma por el calcañal o el que suplanta. Y desde su nacimiento entonces vemos que Jacob, este hombre, obtuvo la señal que marcaría, que lo marcaría desde que tuvo aquel maravilloso encuentro en Peniel, o hasta ese maravilloso encuentro en Peniel. Jacob nace con una marca, no sé cómo le pudiéramos llamar, quizás no una atadura, quizás una marca de su plantador. Y el que ocupa o intenta ocupar de cualquier modo el lugar que quizás no le corresponde, o las circunstancias que lo impulsan a hacerlo. Y esta misma condición le hizo sentir desde un principio que él no debía ser el menor, sino el mayor de los dos hermanos, y que la bendición de ser el primogénito tenía que conseguirla de alguna forma, así no fuera legal. Y por eso actuó de esta manera, con esta habilidad. Y era muy, muy quieto Jacob, pero a la vez era muy hábil, muy astuto. Él era aquella persona calculadora que esperaba las oportunidades, que fácilmente no se airaba, aunque era un luchador, pero no con ira, pero sí luchaba por lo que quería ser. Y yo cuando pienso en esto, digo, ¿qué lucha se desencadena? ¿Qué situación entre estos dos hermanos, como lo vamos a ir viendo en toda esta historia? ¿Y cómo es posible que Dios permite esto, no? Que así fuera. ¿No cree usted que a Dios le hubiera sido más fácil darle media vuelta allí en el vientre y que hubiera nacido Esaú y a punto se acabó, el mayor que tiene era? Pero no fue así. Era desde el hecho natural, como fue, como tú has nacido, como yo he nacido. Pero